Ay, Sara, no sonría tanto. Es que estoy tan pálida. Es que eso queda muy bien para entrar a un consultorio. Ese médico me parece un hombre raro. ¿Raro? Sí. Pero, Feige, no la asuste. Sara, usted quédese tranquila y vaya. Ánimo. Adelante. Adelante, señora. La estaba esperando. Me estaba esperando. Adelante, querida. Adelante. Nosotras la esperamos. ¿Dijo usted, doctor, que me estaba esperando? Efectivamente. Hasta el mediodía guardo a las muchachas. Como no tienen de qué ocuparse, vienen a verme antes de darse una vueltecita por el almacén para revisar los géneros, las puntillas y las cintas. Las muchachas tienen esa costumbre. Son una cabeza de pájaro. Y por la tarde aguardo a las señoras serias, que pasan por aquí para contarme de sus enfermedades. Y después van al almacén a revisar los géneros, las puntillas y las cintas. Cambio usted, ¿no? Usted debe cuidarse. Dígame la verdad, doctor. Toda la verdad. ¿Qué tengo yo? Nada. Pero debe cuidarse. ¿Quién no debe cuidarse? ¿Quiere sentarse aquí a mi lado? ¿A su lado? ¿No? Venga, siéntese. Siéntese, por favor. No se lo diga a nadie, ¿eh? Venga, señora. ¿Qué ve allí? Nubes. ¿Y qué forma tienen? ¿Forma? Parecen ovejitas. Dígame, señora, ¿alguna vez vio nubes así en su miserable pueblito de Rusia? No tengo costumbre de mirar nubes. Vivo tan ocupada. Señora, hay que mirar las nubes. Créame, hace muy bien a la salud. ¿Y qué me aconseja, doctor? Le aconsejo comer un poco de todo. Y no afligirse demasiado. Y no tomar más remedios. ¿Ningún remedio? ¿Es lógico que diga eso un médico? Hay personas a quienes los remedios dañan. ¿Qué plato le gusta más? ¿Pescado relleno? Si llego a andar cerca de su casa, no deje de convidarme. Ah, y en cuanto a lo de la pierna, no le haga caso. Pero, doctor, ¿cómo sabe usted que me duele la pierna? Adelante, señora. ¿Qué les parece si festejamos este encuentro con una copita? ¿Una copita? ¿Aquí en el consultorio? ¿Y por qué no? ¿Es fiesta acaso? Señoras, la fiesta son ustedes. Eso sí, no es más que una copita, pero creo que tengo la solución. No fueron usados, ¿eh? A no preocuparse. ¿Y usted bebe, doctor? ¿Y mira las nubes? Sí, señoras. Bebo... ¿Cómo y...? Y miro las nubes. Hay sillas. Por favor. Bueno, en realidad no es por nosotras que hemos venido, doctor. No, sino que estamos muy preocupadas por el parto de María, la jorobada. ¿Por qué la llaman así? Joroba no tiene. Porque es lo único que le falta tener. ¿Y qué le ocurre? Tiene un soplo al corazón. Y el doctor Richenet, que era muy buen médico, se tuvo que ir. Le aconsejó que no tuviera familia. Tendré mucho gusto en ayudarle a tener un varoncito. ¿Cómo está seguro que va a ser un varoncito? Estoy tan seguro como que usted debe cocinar extraordinariamente bien. Ay, doctor, yo voy a tener que visitarlo un día de estos porque realmente tengo un problema. No hace falta, señora, no. Para su problema, ya tengo la solución. ¿Qué es eso, doctor? Té de tilo, señora.